de qué se trata. Juego tenis y obviamente por la cancha de tenis se desgastan mucho los tenis. Uh-huh. Y entonces, mira, tendrás suela para estos. Sí, cómo no. Hay que ponerle una suelita aquí abajo. Ajá. Un material que le llamamos de zigzag. Sí. Vaya, iría pegado y cosido y eso te aguantaría bastante. Sí, excelente. Eso, cómo no. Ese es uno. Sí. Luego, estos, obviamente, también por jugar tenis. Pues ve. No. Uh-huh. Se dañan de la. Sí, pues sí, pues es que es la cancha de tenis. Sí, mira, la suela que le pondríamos sería algo como esto. Ah, excelente, padre. Este nada más es una muestra para que veas cómo más o menos es el concepto. Excelente. Y queda bien. ¿Sí? Queda bastante bien. Vientos. Sí, vientos. Esto sería de esta manera. Bien. Luego, pues estos, pues bueno, básicamente. Bien. Pegar y coser, correcto. Luego, estos sí no se me han desgastado, pero ¿qué crees? Que estos me lastima. Como yo soy de empeine alto, esta costura me oprime y me lastima. Sí, entonces no sé qué le pudieras hacer ahí para que, no sé, cortarle, volarle, de tal manera que se amplíe esto y que no tuviera esta costura. Uh-huh. ¿Ves? Porque sí me lastima mi empeine. Uh-huh. Básicamente la costura. Sí, 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 sí. O sea, me gustaría que esto estuviera más amplio, ¿no? Uh-huh. Y que no estuviera esa costura. O sea, básicamente esto me oprime. Okay. Entonces, si quitaras eso y lo hicieras más amplio, pues adelante. Quedaría, sí, tener más amplitud de aquí. Así es. Correcto. Y luego, estos, la bronca de estos, sobre todo el izquierdo, estos quisiera yo que los formaras. Porque no tiene bronca de esto. La bronca de esto, como no son de agujeros, son de meter, me queda bien apretado. O sea, batallas mucho para. Quitar y poner. Estar jugando más de una hora, olvídate. Me presionan mucho. Entonces, ¿estos se pueden meter a la horma como para aguantarlos? Mira, honestamente no creo que se vaya a poder hacer lo que tú pretendo. Mira, ¿sabes aquí? Ajá. Porque la horma, los zapatos que son los de piel, horman. Sí. O sea, pero estos son como de licra, son sí, como de resorte. Correcto. O sea, hace cuenta, le puedo meter la horma, los puedo estirar, sí, pero se estiran, pero regresan. ¿Sabes aquí cuál es la solución? Ajá, es algo más drástico, pero es la solución al problema. Ajá. Ponerle un pequeño cierre aquí. O sea, tú vas a bajar el cierre, vas a meter tu pie y le vas a cerrar con el cierre. Ajá. Y va a ser la solución al problema. Así, y quedarán menos apretados. Sí, claro. Aquí al ponerle el cierre le damos un poquito más de ventaja y te queda, pues hacemos que esto amplíe mejor. Órale, me late. Esa es la solución, la hormada. Perfecto. Perfectamente. Bueno, pues ya nomás esperaré el super video. Ah, sí, claro. Sí, vamos a sacar video. ¿De qué rumbo vienes? ¿Mandé? ¿De qué rumbo vienes? Yo, por la Alberto Olímpica. Pero muy padre tus videos. Sí, gracias, sí. La ventaja de la internet. Ajá. Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Pues bueno, como ya vieron aquí, este cliente que nos vio a través de redes sociales se dio el descolgón hasta acá al rumbo de la Magdalena Contreras para que le arregláramos sus tenis. Dice este cliente que dice que él juega tenis y que sus tenis se le desgastan muy rápido porque la situación con las canchas de tenis es como rugosa, como rasposa. Y pues que se le van de volada. Pero vio que nosotros aquí en la reparadora hacemos este tipo de chambitas o de chambotas de la manera que le ponemos la suela zigzag de esta manera. Bueno, aquí el buen Alex, especialista en ensuelado, se va a aventar esta obra de arte. Es importante ponerle de la suelita zigzag blanca para que sea antiderrapante. Aquí el camarógrafo estrella se quedó impactado de lo que vamos a hacer en este tipo de trabajos. Vean aquí la zigzag blanca pegada y cosida todo alrededor. Hay que echarle una tipo vulcanizada, darle un buen calentón para que queden, vean, de esta manera. Ahora hay que darle su pegada y su cosida. La cosida siempre es muy recomendable para que quede mejor adherida, porque después se te anda despegando. Aquí el buen Julius se está aventando esta costura. Aquí hay que darle su acabado todo alrededor de esta manera para que quede así como tipo chaflán, para que quede bien adherida. Vean aquí todo el polvadrón que está saliendo de esta suela acabada, por supuesto. Aquí ya que después ya que quedó aquí el buen Javidubi
se va a aventar la Magic From, que por cierto tenemos de venta aquí en Mercado Libre y aquí en Reparadora de Calzado del Cometa, aquí en el mostrador. Vean, aquí le está dando el llamado chaca chaca, para allá, para acá, para allá, para acá. No más. El buen Javi Dubi se la super sabe. Vean cómo queda de una manera u otra con Magic Frog. Aquí, por cierto, que es de Paxa, patrocinador oficial de todos nuestros videos. Vean aquí qué bonito va quedando de esta manera. Su perfumito para que huela riquísimo. Vean qué bien. Por cierto, aquí también este buen amigo nos trajo estos tenis color azul, azul bebé, aquí la llamamos de esta manera, también para que se le hizo el mismo procedimiento. Carnauba en color alfa de la marca Paxa. Ya les he platicado que la carnauba es como el armorol para las llantas, hace que brille padrísimo la piel o hasta el sintético que quede como nuevecito y se vea padrísimo. A estos tenis también el Mau Peluche se va a aventar unos cierrecitos laterales porque dice el señor que están muy angostos y que le cuesta muchísimo trabajo ponérselos, que le batalla mucho para quitar y para poner. Entonces aquí le sugerimos ponerle un cierrecito de 22 centímetros, es un cierre especial para que no se baje, y un de calibre número 8, que eso hace que sea más resistente, porque luego muchos van a la mercería y compran uno de chamarra, pero ese no te va a servir porque este es especialmente para calzado, para botas. Entonces aquí el Mau Peluche, vean, ahí la va llevando, ya lo presentó, ya lo pegó, ahora con la super máquina 29K71 lo va a coser de esta manera, de un lado, del otro lado, para que este buen amigo quede contento y se le pueda, los pueda poner y quitar fácilmente. Vean, ahí está presentado para arriba, a ver, para abajo. A ver, cliente, vamos, le vamos a entregar su chamba. Denme su opinión, por estos, favor. Perfecto. Oye, sí, esto sí le hiciste lo que te pedí de aquí, ¿no? Sí, que los hormamos de aquí, que le apretaban muchísimo de aquí. Ajá, sí, sí. ¿Y qué le hiciste, papi? Lo metí a la horma. Ajá. Y ahí los mantuve como una semana. ¿Cómo crees? Una semana. ¿Ah, sí? Sí, sí. Okay. Sí, oye, porque no había forma como que de hacer. Sí hay forma, pero eso ya sería como en un segundo paso, porque es algo como más drástico. Sí, claro. Entonces yo lo que te hice, pienso que a lo mejor. Sí, a lo mejor, bueno. Si me dices es que me sigue lastimando, ya sería como meterle cuchillo. Oye, ¿y hiciste con los dos o nomás con uno? Con los dos. Con los dos. Se hizo la operación en ambos. Sí, sí, sí. Va. Bueno, entonces eso lo checamos, ¿no? Sí, claro, hay que checarlo. Va, excelente. Estos. Estos. Exacto, que fueron. Ok. Sí, esos los pegaste, ¿verdad? Sí. Bien. Y los cosimos de la suela, pegado y cosido. Ah, bien. Para bien. Que quedara más reforzado. Ah, excelente. Y le dimos una brillantadita. Excelente. Esos me dijiste que te costaba mucho trabajo meterlo. El cierre, ¿no? El cierre. Y aquí ya vas a poder, ya vas a abrirle así y vas a poder meter el pie más fácilmente. Vientos. Sí. Vamos a. Excelente. Ya con eso ya más fácil para meterle el pie. Vientos. Y ese le pusimos la suela de zigzag. Ah, sí, exacto. Oye, si tienes agujetas, ¿cómo no? Pues véndemelas, ¿no? Ahorita te buscamos unas. A estas. Y esta se le hizo la misma operación. ¿Juegas tenis, me comentaste? Juego tenis. Juegas tenis, ¿sí? ¿Verdad? Y te los echabas como de aquí, ¿no? No, sí. No, tremendo agujerote. Sí. Y bueno, pues yo creo que estos ya van a regresar, papá, dentro de un ratito, ¿eh? Porque sí, ahí en la cancha. Se los lleva rápido. Pero estas suelas de muy buena calidad, ¿eh? Sí. Quedó pegado y cocido y listo. Sí, fíjate que ahí te doy mis comentarios de la... Esperemos que no esté tan resbalosa ahí. No, de hecho no es resbalosa porque es de hule. Ah, bien. La que se resbala es la que es de plástico. Excelente. Sí. Excelente. Entonces ya quedaron para otro buen rato. Sí, fíjate que sí. Y mira, se me olvidó decirte este detallito. Pero bueno, pues después lo arreglamos ¿no? Sí, cómo no. Cuando gustes. Se me olvidó. Vientos. Ya quedaron todos. Entonces aquí para. Excelente. Pues un saludo ahí. Nos vamos a hacer famosos en el internet acá con el Cometa. Cómo no, amigo. Gracias. Muy bien, mi rey. Gracias. Entonces, mira, aquí ya concluimos. Se hacen trabajos, no milagros. Ya no se agradezco, compartan a Dios.